El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, informó que con el fin de facilitar trámites se creará la oficina de gestión del Centro Histórico en el segundo semestre del 2019. Vamos a crear esta oficina donde agrupemos todos los esfuerzos de desarrollo urbano, de servicios públicos municipales, de obras públicas, para que sea una oficina que facilite a los propietarios poder intervenir predios que tienen en el Centro Histórico, cuando en muchas ocasiones la tramitología hace que pues se complique o no encuentren la asesoría adecuada. Esta oficina va a asesorar de manera gratuita a los propietarios de los más de 3.000 predios que tenemos en el centro, y la estamos organizando y creando en coordinación con el patronato del Centro Histórico. El edil meridano expresó que esto agilizará trámites ante instituciones especialistas con el fin de la remodelación de fachadas. Para este 2019 se pretende atender 223 predios del primer cuadro de la ciudad. Vamos a hacer primero una intervención con el propio personal del ayuntamiento repartido en las diferentes áreas que están ahí, y también con la asesoría de Lina, para que podamos incluso nosotros gestionar los trámites de los propietarios ante el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia. Los propietarios van a poder asistir con nosotros darles orientación, darles la asesoría con toda la información que arquitectos y especialistas tienen, para que cuando ingresen sus trámites a Lina, pues prácticamente ya sea mucho más simplificado el trabajo que se tiene que realizar. Con imágenes de Walter Manzano e información de Franceli Pat, Notivisión.